Así es, estamos aquí con el Team Wilches Agro Brokers y con su líder Juan Pablo Wilches. Juan Pablo, bienvenido aquí a los micrófonos de Más TV Canal 3. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes de Más TV. Muy contento de estar en este segundo hogar que siempre nos acoge para poderles contar el proceso y el avance de nuestro equipo de ciclismo. Bueno, Juan Pablo, ¿ya cuántos años trabajando a favor del deporte? Bueno, ya 5 años a través de la fundación, quien es la que maneja los recursos que son destinados para el desarrollo del equipo de ciclismo juvenil y élite profesional. Bueno, aquí vemos un gran semillero de chicos, ya el fruto de ese trabajo de 5 años. Cuéntanos un poco acerca de cómo está compuesto ahorita el equipo. Bueno, los muchachos, nuestro proceso desde que fue concebido, hemos querido tener una base formativa para poder hacer un puente con que los pueda llevar al ciclismo profesional. En este momento tenemos una selección que fue sacada de una convocatoria que se hizo en los meses de diciembre y enero, y el resultado es 8 deportistas de departamentos como el Huila y Cundinamarca. Bueno, Juan Pablo, también vemos con una grata satisfacción el hecho de que tu hijo está ya compitiendo en equipos europeos. Cuéntanos un poco acerca de este proceso que has surtido efecto aquí dentro del Team Wilches. Sí, es una grata noticia. Yo como padre, dejando un poquito afuera la responsabilidad del equipo, me siento realmente muy orgulloso de poder haber encontrado la posibilidad y la oportunidad para que mi hijo empezase a desarrollar un ciclismo en territorio europeo. En otro plano, prácticamente es el fruto de lo que yo he querido hacer con el proyecto, y es catapultar los talentos a territorio europeo y que puedan empezar a crecer, así como lo ha hecho Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán. Muy contento con el proceso. Yo sé que los muchachos que están a mi espalda son muchachos consagrados, primero que creen en ellos mismos, en el deporte, que los puede llevar a un muy buen estilo de vida, con mucho sacrificio y mucha disciplina. Y esperemos que sigan existiendo equipos en Europa que nos abran las puertas a los talentos que nosotros encontramos aquí en Colombia a través de procesos como este. Bueno, hablábamos extra micrófonos, Juan Pablo, acerca del tema de los patrocinios y lo difícil de encontrar un patrocinador colombiano, un empresario colombiano que crea en el talento nacional. Sí, el ciclismo en este momento pasa por es excelente momento. Hace 3 años se empezó a crear esa imagen con todas las gestas de los colombianos en Europa. Y me hace pensar, o creo que gracias a eso el ciclismo interno debería funcionar en base a generar más patrocinio y más apoyo al deporte. Mucha gente en este momento cree, se ven en muchísimos establecimientos televisores prendidos viendo ciclismo, pero a la hora de llegar a hablar en una oficina del aporte necesario para ejecutar proyectos como este, se cierran las puertas. Yo les digo a todos mis amigos y le cuento a los televidentes que creo que he tomado el camino un poquito difícil para crear este equipo, y es lograr que compañías del extranjero que producen elementos para el ciclismo me patrocinen. Con orgullo y con alegría digo que en este momento son 15 compañías, 13 de Taiwán, una de Hong Kong y una francesa, que nos equipan con todo el material, con toda la ropa, los cascos y las zapatillas. Y Agro Brokers, que es una empresa colombiana de la familia Arévalo, en la cabeza de la doctora Ivette, han creído en nuestro proyecto y han decidido apostarle a este semillero, a estos nuevos talentos para proyectarlos. Bueno, hace 2 años estuvimos en China. ¿Qué viene para el Team Wilches Agro Brokers en este 2018? En este 2018 vamos a iniciar la temporada el próximo sábado en la clásica ciudad de Cibaté que organiza la Policía Nacional. Tenemos en este momento la invitación para hacer el Tour del BTV en Canadá. Es una gran carrera para categorías juveniles. Y en el mes de septiembre estaremos viajando nuevamente a participar en China en el Tour de Poyan Lake con el equipo élite sub-23. Y a Colombia seguiremos participando en clásicas como el Esteban Chávez, la clásica Boyacá Raza de Campeones, que es en territorio boyacense, la clásica de la Guadua, que es en Risaralda. Posiblemente vamos a estar en la Vuelta al Porvenir con estos muchachos, que es el gran objetivo,
pero pues quiero apuntar a llevarlos a correr en el exterior, que es la manera más directa de empezar a buscar nuevas oportunidades. Bueno, Juan Pablo, Factativa ha sido cuna y semillero de grandes ciclistas. Un ejemplo, tu papá, tus tíos, tú, tu hermano, pero se olvidó del ciclismo Facatativa. ¿Qué pasó? ¿Qué supiste de eso? Bueno, pues no sé qué pasa. Yo el año pasado recibí un apoyo del Instituto de Deportes a través del licenciado Juan Carlos. Él es un convencido de que hay que apoyar las categorías en formación. Decidió apoyarme porque vio mucha estructura en el equipo, y aparte que la fundación se encuentra totalmente al día para todo el tema legal del movimiento de los recursos. Con ese apoyo se hicieron unas carreras aquí en Colombia, y pues este año está un poco parado el tema por todo lo de ley de garantías y la cosa, pero pues esperamos que Juan Carlos en el proceso pueda seguirnos colaborando. Bueno, hablaba de eso al respecto porque pues era algo muy sonado en Facatativá, y lo hablamos en extra micrófonos, el tema de la clásica Facatativá. ¿Qué esperar o qué pedirle de pronto a Juan Carlos, que siempre ha estado colaborando y presto a ayudar a nuestros deportistas facatativeños para que se pueda mover este evento que también trae mucha gente y mucha visibilidad para nuestro municipio, Juan? Claro, es un evento que en su momento, hace ya 6 años, yo propuse al alcalde entrante en su momento y se logró. Durante los 4 años le generó desarrollo al municipio y mucha gente vino a participar. Recuerdo que en ellos estuvo Edwin Ávila, que fue campeón del mundo, ahora corre en equipos procontinentales. Y es una manera de vender el municipio. El tema es los recursos, porque creo que Juan Carlos dice que es o apoyar los equipos nacientes en todos los deportes, o apostarle a la clásica. Entonces es una dualidad, pero pienso que si se hace una gestión y se cuenta con el apoyo del gobierno local y se cree que realmente el ciclismo puede generar un cambio en el municipio, pues estaría yo dispuesto también a colaborar en el proceso. Bueno, Juan Pablo, tenemos el orgullo de que tú como facatativeño, como hijo aquí de nuestro municipio, estás empezando con este equipo. Vemos que tienes unos excelentes patrocinadores, unas excelentes bicicletas, unos excelentes uniformes. ¿Cuál es la proyección del Team Wilches de aquí en adelante? Bueno, yo pienso mantener este equipo, pensionarme con este proyecto, por así decirlo. Cuando uno es ciclista y vive del ciclismo, le es muy difícil dejar este tipo de vida, y no solo lo que conlleva estar montado sobre una bicicleta, es primero el tipo de personas que uno conoce, los buenos espacios que hay para reunirse, para hablar. Entonces, cuando ya sales de la parte profesional, como lo he hecho yo este año, y tomas las riendas de la parte administrativa, es otro túnel por el que vas, otro tubo por el que empiezas a soñar y a crecer, más cuando hay respaldo de empresas. Quieres mantener el equipo vivo muchos años con la marca patrocinadora, sea la que sea, y generar, alimentar las ilusiones de estos muchachos, que ellos se sientan realmente contentos de que están gastando tiempo de su vida en perseguir el sueño de ser ciclistas. Y yo voy a ser, en cabeza de mi esposa también, las personas encargadas de ayudarles a cumplir su sueño en base al patrocinio que consigamos. Bueno, muchos jóvenes, promesas del ciclismo, muchachos con una maleta llena de sueños, de pronto nos pueden estar viendo aquí en este momento. ¿Qué decirle a esas personas que están entrenando allí solas y que de pronto tienen un sueño y que dicen, oiga, Juan Pablo tiene un tremendo equipo, yo quiero estar allá? ¿Qué le decimos a esos jóvenes, Juan Pablo? Pues primero, yo soy un hombre que, aparte que el ciclismo me enseñó a ser rudo, duro, consagrado y disciplinado, soy un hombre de un muy buen corazón, y cuando hice la convocatoria duré días pensando de cómo decirle no a los que no habían clasificado. Era duro porque a mí muchas veces me dijeron que no, y tuve que quedarme por fuera de vueltas a Colombia, de muchas cosas por una respuesta negativa. Entonces, en el proceso he ido aprendiendo a convertir ese no en palabras como continúe entrenando, sea disciplinado, madrugue, sea juicioso, que si yo crezco y usted en el proceso mejora deportivamente, posiblemente vamos a poder
a llegar a trabajar juntos. Estos muchachos que están conmigo hoy, yo los considero mis hijos adoptivos, porque trato de recibirlos muy bien, de que no les falte nada, de lo que yo no tuve en mi momento en los equipos, trato de yo brindárselo, un café caliente cuando se llega a entrenar, inspirarlos a que mantengan su bicicleta limpia, a que lo reconozcan como muchachos de bien, a que saluden a todo el mundo, a que hagan amistades. Entonces la invitación a todos los que están solos, a los que me ven, a los que aspiran a llegar a ser parte de este importante equipo, es que continúen, y que al continuar van a volverse el centro de atención dentro de las familias, y eso va a generar una unión familiar, porque luego aparecerá el abuelito, el tío que va a empezarlo a apoyar, y ahí el tema, y así es como nacen los grandes campeones. Bueno, Juan Pablo, muchos éxitos en este 2018 y en lo que viene para el Team Wilches Agrobrokers. Bueno, muchísimas gracias, Giovanni, al grupo de producción, al canal, que realmente, así como yo he crecido en estos 2 años que he venido, me he dado cuenta que ustedes también han tenido bastante crecimiento. Me alegra que crezcan igual que como deben crecer las cosas, ¿no? Con un trabajo, sacrificio. Felicitarlos y muchas gracias por estar pendiente de procesos y trabajos como este.